Mariana. Mariana. Entraste. Casi me mata de un susto, Silvia. No estoy revisando nada, estoy buscando unas cosas que me olvidé. Mariana me dio las llaves, por si usted necesitaba algo también. Si vos sabes que no hace falta, yo me las arreglo sola. Es que nadie duda de eso, está todo... ¡No me toques! Bueno, está bien, soy Santiago, su doctor. Que seas mi doctor no te da derecho a entrar a una casa y revisar lo que no corresponde. Es que no estoy revisando nada, ya se lo dije. Por favor, se lo pido, tranquila. Vengo en calidad de amigo de Mariana, ¿está bien? ¿Usted tomó la medicación? ¿Me lo decís como amigo de Mariana o como médico? Como amigo de Mariana. No te importa. Bueno, muy bien, entonces lo pregunto como médico. ¿La tomó o no? Sí, la tomé y me hace mal. Y a mí no me gusta vivir drogada, ¿entendés? Yo sé que a ustedes les da tranquilidad empastillar a la gente para que no jodan. No. Pero conmigo no. ¿Le puedo proponer una cosa? ¿Vamos a hablar tranquilo como gente civilizada? Bueno, está bien. Muy bien. Escúchame. Yo no quiero que hagas sufrir a mi hija. Vos sos muy vueltero con tus sentimientos. Silvia, nada está más lejos. Nada está más lejos de mis sentimientos que lastimar a Mariana. Nada. Todo lo contrario. Yo estoy cerca de ella para cuidarla. Bueno, está bien. Si la querés cuidar, no la dejes ir a trabajar a ese estudio. Ah, muy bien. Pero usted me tiene que ayudar a hacerlo. Me tiene que ayudar a convencerla. No, no puedo. No puedo porque estas chicas no me hacen caso. Dicen que digo pavadas todo el tiempo. ¿Usted sabe dónde está Mariana ahora? No sé. Vino a casa, revolvió todo. Me dijo que iba a una biblioteca. ¿La biblioteca? ¿Usted se puede quedar solo un rato? Sí. Yo estoy mejor sola que mal acompañada. No va a dejar de pelearme nunca. La estrella es considerada un símbolo de la verdad. Se la vincula con el concepto de chispa de vida. Su naturaleza representa la lucha en contra de las fuerzas del lado oscuro y desconocido. Es el número 17 de los arcanos mayores del tarot y la unión entre espíritu y materia a través del alma. Cuando se usa como símbolo esotérico, depende del número de puntas. La estrella de 7 puntas significa integración. 7 son los días de la semana. 7 los planetas, 7 son los chakras para los hindúes. Diccionario de símbolos. ¿Qué haces acá? Yo investigo. ¿Y vos? ¿Investigas? ¿Por qué viniste a investigar? Nada. No pasó, ¿no? No. En realidad me lo dijo tu vieja, pero no le digas nada. Ah, pasaste por casa. Me tomé el día libre. Y como sabía que vos no trabajabas, pensé que lo podíamos pasar juntos. No, nunca tenemos tiempo de estar juntos, Mariana. Vamos a comer algo. Sí, pero justo estoy con... Vamos a comer algo. Dale. Vamos a tomar una copita de champán. ¿Cómo no? Cada tanto salíamos con Marcos a navegar por el río. Y a veces, te digo, nos atrevíamos a llegar incluso hasta el mar. No teníamos ninguna compañía, salvo, ¿sabes qué? Champán. Nos tomamos una cada hora, así que te imaginas cómo volví al barquito. Pero me gustaría que un día puedas hacer el recorrido conmigo. No creo que me atreva a tirar la ceniza de él al río, pero a tomar una copita de champán, sí.
¿Qué haces? Es un ritual que hago con un viejo amigo. Como decía, la muerte no hay que tenerle miedo. Si vos sos, ella no está, y si ella está, vos ya no sos. La muerte no se merece nada, lo que se merece es la vida. Salud. Marcos va a dejar un hueco grande en el estudio. Va a ser muy difícil reemplazarlo. Sí, no creo que se lo pueda reemplazar. No creo. En lugar de él lo va a ocupar alguien que se lo merezca, pero nunca va a ser lo que era Marcos. Entonces, ¿vos pensás asociar a alguien más en el estudio? No sé, no sé. Ahora quiero estar un rato con mi amigo Marcos. Después veremos, ¿no, Andrés, cómo suceden las cosas? Dejate de joder con ese auto. Me quedan unos pesos de los que me dio la última vez tu hermano para el crédito. ¿Por qué no lo aprovechás y sacás uno nuevo? No, papá. De Andrés no quiero nada. ¿Y cómo vas a hacer? No sé. Ahora me voy para la fábrica. Tengo medio turno. Me escuchaste los rumores, ¿no? ¿Qué rumores? No te metas, mamá. ¿Eh? Nada. ¿Qué pasa? ¿Algo acá? No, ¿por qué? ¿Y vos? ¿Pudiste comunicarte con Andrés? ¿Cuándo vas a entender que a Andrés no le interesa comunicarse con nosotros? Este anda en algo raro. Acordate. Usted necesita descansar de tanta movida. Un laburo nuevo, el viaje, el velatorio. Igual no estoy tranquila. ¿En qué sentido? Ay, no sé. El viaje a España me dejó más preguntas que respuestas. Eso porque sos una cabezona. No tendrías que haber ido. Yo necesito darle un sentido a lo que pasó, Santiago. Mariana, yo sé que es difícil de aceptar la muerte, y más la muerte de un padre. Es muy difícil de asimilar, de entender. Pero es un accidente, contra eso no puedes hacer nada. No, no fue un accidente. Ahora lo creo más que nunca. Perdón, ¿trajiste alguna evidencia de España que te permita investigar? Mira esto. Este libro me lo dio mi tía. Era de mi papá. ¿Es un libro del Museo del Prado? Sí, es una retrospectiva del Bosco. Pero, perdón, ¿tu padre era amante de la pintura? No, no, nada que ver. Era un tipo muy culto, pero no le gustaba especialmente la pintura. Pero un libro de arte en manos de un hombre que no le gusta el arte, que no entiende de arte, no entiendo, no hay ninguna evidencia. Ah, mira. Esa es la sangre de mi papá. Tenía este libro en el momento del accidente. Y mira esto. Estaba escondido acá. Es una estrella de siete puntas, es un símbolo. Sinceramente, no encuentro ningún misterio en todo esto. En la casa de Marcos, el abogado este que mataron, había un libro igual. ¿Y vos cómo lo sabes? Porque tuve que ir con un abogado del estudio a la escena del crimen. Pero no entiendo. Primer día de laburo y te mandan a la escena del crimen. ¿Pero están todos locos en ese estudio? Sí, sí, la verdad que es raro, pero sí. Ni siquiera estoy trabajando ahí, pero sí, fue así. ¿Qué vos qué pensás de esto? ¿Qué pienso? Me tengo que ir. ¿Me estás cargando? Es algo urgente, Mariana. Me tengo que ir. Pero íbamos a pasar la tarde juntos. Me sacaste de la biblioteca. ¿Por qué íbamos a pasar la tarde juntos? Lo sé, pero de verdad que es urgente. No te estoy mintiendo. No, no lo puedo evitar. No, está bien. Andate. Mariana, las cosas van a cambiar entre nosotros. Bueno, dale. Genial.